Gracias, Denis. Y ahora nos dirige la palabra desde Estados Unidos la compañera Natalia Tilim. Hey, so good to be here with everyone. I'm an unemployed Hola, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. En este momento estoy desempleada y bueno, desde Estados Unidos nos sumamos a esta discusión internacional que es tan importante. Todo el proceso neoliberal y la precarización del trabajo y de los servicios de salud y de los servicios sociales nos hace una generación de jóvenes precarizados. Es un momento donde nuestra generación está totalmente precarizada y interactuando con otros problemas como el racismo y que están produciendo otras nuevas batallas. La crisis de coronavirus ha hecho el cierre de muchas fábricas y ha hecho que también muchas personas se queden sin empleo. Pero no están insertos en las cifras oficiales, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes que en este momento quedaron desempleados producto de la crisis. 148,000 people have died from COVID in the United States. 148,000 personas han muerto por coronavirus en los Estados Unidos. 26 million people have attended a Black Lives Matter demonstration. 6 millones de personas fueron a las marchas por Black Lives Matter. Y creo que la rebelión antirracista es multirracial e inclusiva. Ha tocado la fibra sensible. La conexión entre estas cosas, las discusiones con el régimen de Trump, ha generado estas protestas y este enojo. Y les ha salido el tiro por la culata. Y ha continuado impulsando una generación que discute el racismo y cómo el racismo se está conectando con otras luchas como de desempleados y que, bueno, tiene una proporción enorme de los trabajadores de la comunidad negra. Las personas que trabajan en actividades esenciales como los hospitales y servicios de salud están totalmente precarizados y sus vidas corren mucho peligro por no tener las condiciones necesarias. Debido a esto, ha habido un aumento en la precarización de los servicios de salud. Y los médicos y demás trabajadores sanitarios tienen que enfrentar sus vidas. Lo mismo pasa con otros trabajadores, por ejemplo, de lugares de servicio, por ejemplo, restaurantes. Y bueno, la gente está forzada a trabajar en estas condiciones y con una disminución de sus horas de trabajo, lo que incluye una disminución de su salario en el mismo tiempo. La razón por la que la precarización laboral y el desempleo está afectando tanto tiene que ver con las limitaciones de la recuperación económica después de la crisis del 2008, con todos los casos del movimiento Occupy Wall Street. Ha habido un momento bastante claro donde las juventudes y los estudiantes toman en cuenta estos temas y están mucho más abiertos a la discusión sobre la precarización y los sistemas de desempleo, porque no hay un incremento en el número de empleos disponibles. Estamos hablando de trabajos precarios con salarios muy bajos, falta de asistencia médica o seguros. Los trabajos de servicio como en restaurantes y otros sectores de servicio han creado una gran cantidad de nuevos empleos que ha sido superada por la cantidad de personas que han perdido el trabajo recientemente producto de la crisis. Así que no hay mucha certeza sobre lo que el futuro prepara.
no tenemos acceso a servicios médicos de salud. Tenemos el problema de que conseguir una casa propia o en alquiler es demasiado caro. No hay una educación pública accesible y gratuita para todo el mundo. Esta crisis económica no fue causada por la crisis de coronavirus, pero está poniendo a millones de personas bajo la línea de la pobreza y en condiciones de precariedad extrema. Las personas estamos enfrentando esto y defendiéndonos para poder sobrevivir. Necesitamos encontrar y crear nuevas formas de organizarnos. En la industria de los restaurantes, los sindicatos tienen un bajo porcentaje de participación de trabajadores y por eso es tan importante que empecemos a organizarnos con los trabajadores migrantes. Pero ha sido muy difícil encontrar un punto para poder organizarnos en estos establecimientos. Soy parte de un nuevo proyecto que está acercándose a la industria, a los restaurantes y otros sectores que tienen que ver con trabajos de cuidado y de servicio. Cualquier ingreso que tenga la gente desempleada está a punto de desaparecer. No hay suficiente trabajo. Les voy a dar un pequeño reporte sobre los restaurantes. De repente tenés esta industria que está creando muchos más restaurantes y muchos más puestos de trabajo, así como pequeñas tiendas, pequeños lugares de atención. Y todos los trabajadores de estos sectores están enfrentando básicamente los mismos problemas. Por eso tenemos que construir una estrategia para organizarnos de cara a una lucha que va a enfrentar una crisis de largo alcance. Hemos estado construyendo alrededor de las demandas de la clase trabajadora y principalmente de los sectores desempleados. Lo que necesitamos es que los trabajadores participen de la reestructuración de los puestos laborales una vez pase la crisis. En la medida en la que el desempleo crece, la crisis se descarga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos interactuando al mismo tiempo con las luchas de la comunidad afro y la comunidad negra. Y esto va a continuar sucediendo porque nuestras vidas dependen de esto. Ha sido muy bueno estar con ustedes en este foro y nos vemos en futuras discusiones. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ahora continúa el compañero Nick Reich de Australia, de Alternativa Socialista. Gracias por invitarme, camaradas. Así que les voy a contar algo parecido con lo que dijeron los otros oradores en la situación de Australia en el mundo. Hay una guerra de clases entre los jefes y los trabajadores con leyes de ajuste, pero en Australia los partidos han estado recortando servicios, recortando presupuesto. La productividad y la rentabilidad está estancada. Así que se han precarizado los puestos de trabajo, especialmente en la población joven. Los jóvenes son más del 50% de la fuerza trabajadora. Con la pandemia del coronavirus en Australia, todos los sectores se encontraron en lucha y mucho más pesados. Y esa es la perspectiva que podemos ver ahora.
estos ataques y esta ofensiva. Y así se desarrollaron, bueno, las guerras de clases. En el estado donde yo vivo, en Australia, nos encontramos con una segunda ola del virus y ha demostrado que 80% de casi todos los casos se deben a transmisiones en los lugares de trabajo, porque no hay medidas de protección en los lugares de trabajo y son los jóvenes los que nos vemos expuestos a estas cosas. Si yo quiero tomarme tiempo fuera de trabajo para poder hacerme un test, me voy a encontrar con estar en semanas enteras sin que me paguen. Y también será algo que haga que mi jefe me mire mal y me presione. El virus se transmite a través de esas situaciones en los lugares de trabajo. No solamente los trabajadores tenemos que hacer ese sacrificio frente al virus, sino también que existe una coerción económica en el que perder el trabajo significa perder nuestra oportunidad de sobrevivir, pero también significa poner en riesgo nuestra vida. Si no, no podríamos pagar nuestras cuentas. A esta precariedad se enfrenta la juventud, no saben si van a tener un cheque de paga al final de sus turnos, entonces tienen que seguir yendo a trabajar y seguir contagiándose, y esa es la dinámica que nos da esta segunda ola del coronavirus, porque no pudimos deshacernos de él después de la primera ola. Y la situación particular en Australia es que estamos aislados, bueno, del resto del mundo, cerramos nuestras fronteras para poder deshacernos del virus. Pero los trabajadores fueron literalmente enviados al matadero y han soportado la transmisión del virus. Pero más allá de eso, industrias enteras han sido golpeadas por este virus, especialmente la industria de la hospitalidad, de turismo, y donde, bueno, trabaja mucha parte de la juventud, y ahora parece que la tasa de desempleo va a subir exponencialmente. El gobierno anunció que en septiembre harán unos cortes en la seguridad social, en las obras sociales. Y eso va a ser, ese golpe lo van a tomar varias capas de la clase trabajadora. Y va a condicionar a muchísimos trabajadores en un contexto de crisis económica. Esto es, tiene el objetivo de garantizar las ganancias. La idea de tener esa cantidad de desempleados también es para poder ofrecer salarios más precarios. Así que luchamos por nuestras vidas al mismo tiempo que luchamos por tener una vida digna. Y aquellos que estamos desempleados también lo hacemos, porque el desempleo es un hecho. Y ahora el gobierno también tiene una enorme deuda y está comprometido en tomar políticas de ajuste. Ahora, en un futuro muy próximo, recortarán más presupuestos. En este contexto en el que tenemos todas estas condiciones, tantas desventajas, en el que estamos enfrentándonos al trabajo informal y a la coerción económica y a horribles condiciones en la economía y en el trabajo informal y en las diferentes industrias, con ofensivas de jefes neoliberales, todas estas cosas horribles hacen que haya un gran potencial y una gran presión para que se den diferentes luchas. Lo que también condiciona esta situación es que ni los sindicatos ni los partidos demócratas han impulsado las luchas.
porque están aliados a los gobiernos. Y todos estos partidos del régimen están en contra de las reivindicaciones de los trabajadores, especialmente en este contexto de crisis. El Partido de los Trabajadores, que es un partido semi-independiente, trabaja con el Partido Liberal y Capitalista, y en esa posición generalmente actúan también de manera más agresiva. Por ejemplo, van en contra de los intereses de los trabajadores diciendo que el presupuesto para las horas sociales es demasiado alto. Además, también estos partidos que tienen reuniones entre ellos y forman una casta política donde tienen arreglos internos supuestamente para proteger a los trabajadores y para poder salir de la crisis. Así que toda esta burocracia cerrada defiende el sistema en este momento de crisis y no presiona al gobierno para realizar cambios reales. Así que a eso nos vamos a tener que enfrentar ahora y en el futuro, y si se dan luchas de aquí en adelante para luchar contra las malas condiciones laborales. Y es por eso que tenemos que organizarnos, no solo por esta lucha específica, sino para poder organizarnos independientemente de estas burocracias que dicen que están de nuestro lado, que dicen que defienden nuestros intereses, pero en realidad nos traicionan y nos venden cada vez. Creo que es muy útil hablar sobre esto. Y la organización Alternativa Socialista ha jugado un rol, específicamente también en las universidades, en la lucha por la educación. Asuntos administrativos en la universidad, asuntos estructurales. Nuestro sistema de universidades también depende mucho de los préstamos estudiantiles, y por eso muchos estudiantes abandonan la universidad. Y va a haber recortes masivos en infraestructura y en los presupuestos para la educación superior. Así que tenemos que estar en un modo de defensa contra estas medidas. Ha habido un recorte de presupuesto de más del 50% con los trabajadores. Y la burocracia dijo que un 50% de recorte a los trabajadores era lo mejor que podían hacer, y que tampoco iban a salvar a los trabajadores de ser despedidos, pero que era lo mejor o el mejor arreglo al que podían llegar. Así que tenemos que pelear en contra de cómo nos vendieron. Así que ahora estamos luchando en contra de estos despidos y nos volvimos más fuertes gracias a esas luchas, porque ellos han aceptado estas concesiones para proteger al sistema capitalista. Pero nosotros vamos a proteger cada moneda, cada dólar de los salarios de los trabajadores, y vamos a ir en contra de estos jefes. Así que en el futuro próximo vamos a mantenernos atentos para poder organizarnos, para evitar el reformismo, los socialdemócratas, las burocracias. Hay que crear una alternativa, un polo de atracción que sea combativo. Y ese es el punto con el que quería contribuir a esta discusión. Desde Australia estamos tratando de organizarnos alrededor de eso y ser ofensivos en contra de la burocracia, en contra de los jefes que están en contra de los trabajadores. Así que muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Nick, de Alternativa Socialista de Australia. Görmüş olduk ve bu başarının da aslında genel bir mücadele Ya suratı elbette.
La realidad concreta es que tenemos coincidencias a pesar de las grandes distancias. Los informes de los compañeros han sido contundentes, tanto de Pakistán como de Turquía, de Estados Unidos, lo que nos contaba recién Nick, y la necesidad, ¿no?, de seguir construyendo organizaciones en los diferentes ámbitos educativos, independiente de las autoridades y de los gobiernos, en defensa de la cientificidad, la gratuidad, el carácter público de nuestra educación en cada país para enfrentar los embates privatistas y las políticas y las orientaciones en torno a hacer más elitista nuestra universidad y que no sea de acceso a las grandes mayorías. Ahora nomás estamos terminando de afinar el tema de la traducción porque llegan los informes del compañero, de los compañeros del Líbano. Luis, ¿estás para traducir? Dije un montón, Luis. Sí. Y esperen los compañeros que traducen de Turquía y del Urdu, ¿sí? Okay, so we've had several reports already from comrades from Turkey, comrades from Pakistan, from Turkey, from the US, and from Australia, and from Argentina. So we are waiting a couple of seconds now, a couple of minutes to get solve some problems with translation. And coming up, we will have comrades from Lebanon. From all of these interventions from the comrades, we know that the struggles, despite the distances, the struggles against this capitalist system that makes our lives precarious, that attacks our education, that attacks our work, and that attacks our lives, these struggles are the same around the world. So we will just wait for a couple of minutes so we can have the comrades from Lebanon, which will be speaking up next. Gracias, Luis. Majed, ¿me escuchás? Sí, yo escucho. Perfecto, entonces no espero más para presentar a Alid Hamoud del Movimiento por el Cambio del Líbano. Ali, ¿me escuchás? Hey, Rafi, ¿me escuchas? ¿Estás escuchando? Sí, todo bien. تفضل. تحية لكم من بيروت التي انتفضت في 17 تشرين انتفاضة شعبية خرجت لإسقاط النظام السرقة والتبعية. تحية لكل الرفاق حول العالم. Un saludo desde Beirut, que se rebeló el 17 de octubre con un levantamiento popular que salió para derrotar el sistema de corrupción y sistema de robo. Saludos a todos los camaradas del mundo. حدثكم من لبنان الذي يعيش أكبر أزمة في تاريخه. أزمة قد تحمل في طياتها انهيار كبير ولكن أيضا فرصة تاريخية قد لا تتكرر. El Líbano está experimentando la mayor crisis de su historia. Una crisis que puede llegar a un colapso importante, pero también es una oportunidad histórica que puede no repetirse. إن النظام السياسي اللبناني مولد للأزمات وغير قادر على بناء دولة مستقرة وهو ينظم نظام مفلس سياسيا منذ سنوات. وما الحروب المتنقلة والفتن الصغيرة والفراغ الرئاسي والتمديد لمجلس النواب وجميع أشكال تعطيل الحياة الديمقراطية والسياسية إلا دليل على حجم الخلل والتشوه في بنيته مما يشكل ضرورة لتغطيه من أجل إعادة الاستقرار. El sistema político libanés es un generador de crisis y incapaz de construir un estado estable. Ha estado en bancarrota política durante años, la cual es una necesidad de superarlo para restaurar la estabilización. إن هذا الإفلاس السياسي ترافق مع إفلاس اقتصادي بدأ منذ سنوات تتحمل المسؤولية فعليا فيه السلطة السياسية والمصارف. هو إفلاس مرتبط ببنية وظيفة النظام الريعي الذي ترسخ على مدى سنوات من حكم البرجوازية التابعة. Esta bancarrota estuvo acompañada por la bancarrota económica que comenzó hace años, cuya responsabilidad es la autoridad política y los bancos. Y esta está vinculada a la estructura y función del sistema que se estableció a lo largo de los años del gobierno de la burguesía dependiente. إن فقراء وعمال لبنان يعانون من غياب بسط الخدمات كالمياه والكهرباء والغلاء المعيشي والبطالة إضافة إلى فشل النظام في إدارة أزمة كورونا. Los pobres y los trabajadores del Líbano sufren la ausencia de los servicios más simples como agua, electricidad,
combustible, sistema de salud, empleo y la falla del sistema para manejar la crisis del COVID-19. لقد حان الوقت لهدم هذا النظام وبناء نظام جديد قائم على العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني، نظام يغلي الاستغلال وسرقة تعب العمال وجهنهم، نظام يحترم الإنسان يحترم الإنسان فيه ويؤمن له أبسط حقوقه من العمل والطبابة والتعليم والسكن، نظام لا يكون أفراده رعاية طوائف بل مواطنون في دولة. Es hora de ir más allá de ese sistema y construir uno nuevo basado en la justicia social y la liberación nacional. Un sistema que elimina la explotación y el robo de los trabajadores. Un sistema que respeta el ser humano y asegura sus derechos más básicos, desde el trabajo hasta la medicina, la educación, la vivienda. Un régimen cuyos miembros son del país, no nacionales de sectas. لقد بدأنا في لبنان مسيرة ثورية في 17 تشرين، مسيرة نملك ما يكفي من الإصرار لنستكملها ونحقق أهدافها التي تبدأ بتفكيك هذا النظام وإسقاطه وتحرير شعبنا من كل أشكال الهيمنة الخارجية. Comenzamos en el Líbano una marcha revolucionaria el 17 de octubre, una marcha que insistimos en completarla hasta lograr sus objetivos que comienzan con el derrota de este régimen y la liberación de nuestro pueblo de todas las formas de la dominación externa y interna. نناضل في لبنان ضد السلطة السياسية وميليشياتها، ولكن تبقى أعيننا موجهة جنوباً نحو العدو الإسرائيلي، والذي لم يتوقف يوماً عن تهديدنا وتهديد أمن شعبنا، وإذا وعدنا بحرب مدمرة. Estamos luchando en el Líbano contra la autoridad política y sus milicias. Pero nuestros ojos permanecen marcados hacia el sur, hacia el enemigo israelí, que continúa amenazándonos y amenazando la seguridad de nuestro país. En la عدوانية del كيان الصهيوني تجلت منذ أسابيع محاولات ضم الأراضي العربية في الضفة، وهذا الفعل المرفوض سيكون الرد عليه بالمقاومة الشعبية المسلحة من غزة إلى الضفة. La agresión de la entidad sionista ha sido evidente durante semanas por sus intentos de anexar tierras árabes en Cisjordania, y este acto inaceptable será respondido por la resistencia popular armada desde Gaza hasta Cisjordania. رفاقنا الأعزاء حول العالم، إن نضالنا واحد ولو كانت قضايانا مختلفة ومتشعبة. نضالنا واحد لأن عدونا واحد هو الإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي. وخيارنا الوحيد هو المواجهة والنضال. فمن يناضل ربما يخسر، ومن لم يناضل فهو خاسر بكل الأحوال. Queridos camaradas de todo el mundo, nuestra lucha es única, incluso si nuestros problemas son diferentes y complejos. Nuestra lucha es una porque nuestro enemigo es uno y es el imperialismo y el sistema capitalista global. Nuestra única opción es la confrontación y la lucha. Quien lucha puede perder, y quien no lucha es perdedor en todos los casos. عاش نضال الشعوب، تسقط الإمبريالية، الموت العنصرية والصهيونية. حاولنا في هذه الرسالة السياسية أن نعطيكم البريفينج سريع حول الوضع السياسي في بلادنا ومنطقتنا. بالمداخلة الثانية، بالجولة الثانية، حيحاول رفيقنا آدم يحكي عن موضوع الطلاب والموضوع الشبابي وشو عم بصير بالعمل النضالي ضمن الجامعات. Viva la lucha de los pueblos, abajo el imperialismo, muerte al racismo y al sionismo. En ese informe intentamos de hablar sobre la situación general del Líbano y en nuestro segundo informe, si hay tiempo, vamos a hablar de la lucha estudiantil que estamos haciendo ahora. Gracias. Gracias, Ali. Ahora... Sí, sí, impactante los informes que llegan de diferentes lugares del mundo, y me quedo con lo último que decías, ¿no? Tenemos un mismo enemigo y sufrimos la misma opresión por los mismos, entonces la unidad internacional, la solidaridad entre camaradas, las fronteras están impuestas y nos une justamente eso, que formamos parte de un mismo sector social que peleamos por nuestra liberación, por la defensa de los derechos. En un ratito nomás, vamos a seguir con la lista de oradores del resto de los países. Le pido a Luis que le explique a los compañeros que esperen un momento la traducción, así hacemos los cambios.
de interpretación, para la interpretación. Okay, a los compañeros que traducen al turco y al urdu. Okay, we have to hold for a second the interpretation, the translation, so we can shift the comrades that are doing that work. Y en minutos nomás largamos porque todavía nos queda el gigante de América, Brasil, que en minutos nos va a estar contando cuál es la situación que están viviendo allá en materia de precarización y a nivel educativo, nada más y nada menos que el monstruo de Bolsonaro. Alta pelea tienen los compañeros de Brasil, pero también continúa con Chile, Colombia, Ecuador, que está yendo al paro universitario. Así Bolsonaro que... cars. Many countries of Latin America are also fighting against this precarization of education. Un segundinho nomás, que ya largamos con los compañeros de Brasil. Just wait a minute and we will go to our comrades of Brazil. Pero como les decía recién, también tenemos, escuchen, España, Francia, México con el compañero Saúl, Nicaragua, Paraguay, Perú, el Sahara Occidental y Ucrania. Bueno, el compañero Ítalo Freitas, de Alternativa Socialista Brasil. Ítalo, ¿me escuchás? Oi. Escuto. Perfecto, Ítalo. Vamos nomás. Vamos lá. Saudações do Brasil a todos os camaradas, companheiros e companheiras que idealizaram o fórum. Ítalo, discúlpame, ¿puedes encender la cámara? Tô tentando. Ok. Si no, continúa así. Probleminha no vídeo. Bárbaro. Continúa entonces. Pronto. Agora sim. Tá dando para ver? Pronto. Saudações do Brasil a todos os camaradas, né? Os companheiros que idealizaram e que estão participando do fórum nesse momento. Uma iniciativa... tão importante, principalmente quando a gente considera um momento em que parte expressiva da juventude trabalhadora não consegue, não pode sequer cuidar da própria saúde, né? Um número significativo de jovens trabalhadores estão sendo forçados a ir para as ruas para garantir seu próprio sustento, né? Sem condições sequer de manter o isolamento social. Se não bastasse isso, aqui no Brasil, essa mesma juventude também não tem acesso ao ensino remoto, dadas as exigências tecnológicas que são necessárias, né, nesse momento para ter acesso à educação pública, e ainda é forçada a enfrentar a brutalidade policial nas periferias, pelo simples fato de serem pobres e negras. O Brasil não foge à realidade que a maioria dos camaradas já relataram, né? No ano passado, o índice de desemprego entre os jovens já vinha chamando a atenção, e hoje, com a pandemia do coronavírus, chega a 40% da população jovem desempregada, né? Empurrada para o subemprego, para as piores condições de trabalho, com os piores salários, e inclusive o ensino público cada vez mais perde o potencial de apresentar um futuro para esses jovens, né?
Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, da juventude que sai das universidades, 46% dela não encontra trabalho, né? Então, nós temos uma juventude qualificada, mas desempregada, ocupando postos de trabalho precários. Isso sem contar no próprio processo de privatização do ensino público, né? Políticas bem diante do próprio governo Bolsonaro, no sentido de abrir as portas da iniciativa para a iniciativa privada sobre o ensino público. No entanto, se é verdade, a gente reconhece que o capitalismo em crise avança no processo de deteriorização das nossas condições de vida, na outra ponta da luta de classes também tem muita resistência, tem muita luta. No ano passado, aqui no Brasil, a juventude protagonizou as maiores manifestações contra o governo Bolsonaro, um governo de extrema direita, até hoje, né? Fazendo esse governo recuar no anúncio de cortes de investimento nas universidades públicas. Terça-feira agora, o governo sofreu outra derrota também no Congresso Nacional, depois de muita pressão da comunidade escolar, da juventude, e esse Congresso votou a renovação de um fundo de investimentos na educação básica, isso contra a vontade do governo Bolsonaro. Então, mais uma derrota que esse governo acumula, e a juventude faz parte desse processo de mobilizações. Ainda esse ano, a Suprema Corte Brasileira também, sob muita pressão da comunidade LGBT, da juventude, derrubou várias leis locais, em municípios e em estados, que proibiam que nas escolas fosse feito o debate sobre identidade de gênero. E hoje, como foi relatado, inclusive já por um companheiro antes de mim, hoje nós temos aqui no Brasil a segunda greve nacional dos entregadores de alimento por aplicativos, né? Grande maioria jovens que estão entre esses 40% desempregados, né? Qualificados, com formação superior e que não suportam mais as condições de trabalho que estão sendo submetidas. Então, é uma juventude que luta, que resiste e que deixa para a gente a esperança, a convicção de que é possível, sim, atravessar essa situação com vitórias significativas para a classe trabalhadora. Não só derrotando o governo de extrema-direita de Bolsonaro, mas, inclusive, colocando em xeque o próprio regime e esse sistema de miséria. Então, a juventude hoje oxigena os processos de mobilizações da classe trabalhadora aqui no Brasil e deixam para a gente essa esperança, né? Sempre colocando também como essencial que tenhamos duas ambições principais, né? A primeira, organizar essa juventude, e a segunda, criar vínculos dessa juventude com setores da classe trabalhadora já organizados e que ocupam lugar estratégico na cadeia produtiva. Então, viva a ousadia e a energia da juventude, porque é com ela que a gente vai atravessar essa situação vitoriosos. Gracias, Ítalo. Bueno, y ahora de Chile, el compañero Joaquín Araneda del Movimiento Anticapitalista. Paco. Hola, hola. Hola, ¿sí? Paco. Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludamos a cada compañera y compañero en este tremendo evento que nuevamente estamos haciendo a través de la Liga Internacional Socialista. Ya hemos visto algunos informes previos, pero
hay cosas que podemos seguir recalcando, porque no unifican algunas luchas, y en ese sentido tenemos que potenciar el desarrollo de los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿no? La dinámica de un sistema en crisis que nos ha encaminado a experimentar violentamente nuestro presente. La crisis económica, sanitaria, la profundización de la crisis del trabajo reproductivo y los límites del planeta que cada vez están más atrincherados por la lógica de acumulación irracional del capital. En reiteradas intervenciones de compañeras y compañeros previamente, ratifican el rumbo del capitalismo en esta etapa decadente, características que ya se han complementado. Hechos que toman forma en un país como el nuestro, donde nos toca construir y militar, y se expresan de la siguiente forma. Índice de desempleo histórico, desde la irrupción de la actual crisis económica en un marco de contagio descontrolado. El telón de fondo es el desbaratamiento de los servicios básicos para transformarlo en negocios. Así como la salud, también la educación. Y solo por decir un número, la deuda por estudiar de la juventud es el 31% en el país. Por lo tanto, la incertidumbre futuro no es un hecho nuevo, hoy se están profundizando. Entonces, nuestra generación ha experimentado en carne propia el capitalismo brutal, y es por eso que no es de extrañar que hace más de una década se configura una nueva vanguardia en el país. Y esa fue toda la antesala de la rebelión que de octubre estalló. Entonces, podemos nombrar la lucha por educación, que ha sido clave en este proceso, por la brecha de clase que significa acceder a ella, el endeudamiento que se nombraba, que no permite luego el acceso a la vivienda, entre algunas consecuencias, que es la hipoteca de nuestro propio presente, y el mundo laboral con contratos basura, que no garantizan ninguna mínima estabilidad. También hemos vivido fuertemente una ola feminista que cuestionó todo, desde las diferencias educativas, laborales y también culturales, todo en un marco de una reciente historia en los últimos tiempos. Además, la rebelión chilena, hay que recalcarlo, comenzó con la profunda radicalidad de los estudiantes secundarias y secundarios contra el alza del pasaje en una con una conciencia clasista, se hicieron cargo contra esta medida y así pudieron contagiar a todo el pueblo chileno una verdadera revancha histórica, y la juventud protagonista nuevamente. Entonces, esas son las experiencias callejeras, una escuela para la revolución, etapas que nos permite derrumbar toda esta ideología del posibilismo. Y contratamos cotidianamente las fuerzas represivas se pueden enfrentar y que nos podemos autoorganizar. Esa es la preparación y acumulación política que ha dado vida también a nuestra organización nueva, el movimiento anticapitalista. Y no podemos entender el actual presente, momento que se profundizan, las contradicciones y la precarización de la vida se empiezan a agudizar. Sin este panorama previo de ofensiva capitalista y respuesta social, no podemos entender el momento que estamos. Y en ese sentido, la juventud, primera línea, ¿no?, contra la represión estatal. Y además, primera línea en la pauperización social constante, el signo de nuestra generación. Ahí entra un debate importante que creemos que tenemos que instalar, ¿no? Hay un sector que intenta constantemente apagar la radicalidad y esta potencia que a diario, por experiencia, vimos la precarización. Ahí los posibilistas, ¿no?, agitan la bandera que viene a la derecha y justifican pactar, como se hizo en el país. Así, pactando con la derecha, con asesinos, son los profetas resignados como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y aún así, y esto es muy interesante, que creemos que en este foro tiene que renombrarse muy fuerte, que es que no pueden controlar todo. Y esta semana, hace 3 días, recientemente, vivimos una jornada memorable. Los hechos más o menos fueron así. Un violador, con protección de la alta esfera del poder, es dejado bajo prisión domiciliaria, en cuarentena, por la justicia burguesa. La reacción de miles de mujeres desafió el toque de queda y prendió las calles del país. Se sumaron cacerolas y de pronto la justicia capitalista patriarcal se vio atrincherada y 2 días después tuvo que retroceder. En paralelo, en el mismo día, se tramitaba un proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Una iniciativa muy mínima, pero golpeaba muy fuerte al gobierno. Entonces, una jornada doble potenció este momento que transitamos, ¿no? Y además, podemos sumar que nuestra historia corta, llena de experiencia de lucha desde octubre hasta la fecha, completa una impugnación completa al conjunto del neoliberalismo capitalista que tuvo entre las cuerdas Piñera. Tuvo la posibilidad de caer.
un debilitamiento que hoy es parte de la profundización de la crisis política de la derecha y un síntoma que intentan no se expanda al conjunto del régimen y sus representantes. Por lo tanto, aquí entran algunas tareas: contraponer iniciativa, ir por más, por todo, porque las tesis de la derecha fuerte que agitan estos posibilistas reactualizan ese viejo debate con el reformismo. Entonces tenemos que hacernos fuertes contra esta perspectiva que como salvataje del sistema promete una utopía de un capitalismo más humano. De fondo, tenemos que contraponer nuestra hoja de ruta, la revolucionaria, porque todo este cuadro va a seguir potenciándose. Los índices de brecha social, como ya lo han dicho diferentes compañeros y compañeros en los informes previos, será aún más profunda tras la pandemia. Más deuda, más cesantía, más represión estatal. Es decir, una hipoteca del presente y del futuro. Y para concluir, nos parece central que sumemos también y sigamos potenciando el reclamo que ya ha hecho parte de la Liga Internacional Socialista, por la cual hemos activado por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta chilena. En la actualidad son más de 1000 privados de libertad, que en plena, con condiciones insalubres, en pandemia, siguen presos solo por el hecho de manifestarse. Y con esto termino, para finalizar, y como dice nuestro manifiesto, unir todo lo que ellos nos dividen. No tenemos que dejar de nombrar que hoy, 25 de julio, es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Por lo tanto, contra el racismo, contra todo tipo de opresión, contra la catástrofe ambiental que nos lleva al capitalismo, contra la explotación, potenciamos una salida colectiva. Esa es nuestra agenda, alzando la bandera de la revolución para el siglo XXI, separando todas las fronteras de lo posible, sin sectarismo. En fin, para otro mundo posible, podemos seguir construyendo la Liga Internacional Socialista. Un abrazo, compañeras y compañeros.